Hola, ¿qué tal, Andrés? Espero que estén bastante bien. Estoy diciendo una noticia de un increíble servidor, señores, CubeCraft. Así como lo escuchan, CubeCraft se vende en Minecraft Pocket Edition, señores. Va a estar disponible para Minecraft Pocket Edition. Una tremenda locura con esto de Hypixel y todo eso. Ve que recibió un montón de apoyo y lo que está haciendo CubeCraft es integrarse a lo que hizo Minecraft Pocket Edition. Así como lo escuchan, señores, la verdad que está bastante emocionante lo que hizo la noticia. Antes de todo, les quiero comentar que en la descripción del video les dejaré lo que voy diciendo. Una pequeña, se puede decir que votación que hicieron los de CubeCraft. Simplemente están pidiendo de que si quieren que nos si quieren, como pueden ver en pantalla, es la votación. Como pueden ver, dicen que si quieren que ver CubeCraft en Minecraft Pocket Edition. Y lo que más me emocionó es que vamos ganando, o sea, llevamos 60% ganando, o sea, la verdad que está bastante bien, 20% a la diferencia de lo que viene en otro tipo de opción, lo cual está bastante genial, señores. CubeCraft Pocket Edition, así como lo escuchan, la verdad que está bastante genial. Al igual que, como les digo, está bastante épico, principalmente porque son servidores muy muy grandes, que pues yo aviso que voy a jugar ahí, o sea, no se va a petar ni nada de eso, no va a haber tanto lag, principalmente porque ya saben que los servidores de Minecraft Pocket Edition son mucho más estables. Lo que pasa es que no son tan dedicados los servidores que están aquí, o sea, los servidores que el LifeBot y todo eso principalmente han quedado un poquito olvidados, y lo que pasa es que no están 100% optimizados. Ya saben que lo de CubeCraft va muy en serio, y lo que van a hacer es que van a estar actualizando el servidor, van a estar metiendo nuevos mapas, un montón de modalidades más, van a estar, lo que dicen, implementando modalidades que están en PC y las van a implementar en Minecraft Pocket Edition. Antes de todo, les quiero comentar eso de que les pido su apoyo. Ya saben que en la descripción del video les dejaré el link para que vayan al Twitter, señores, de lo que voy diciendo de CubeCraft, y pues ahí les voy a dejar el link, lo va a llevar a la votación. Simplemente voten para que se unan a Minecraft Pocket Edition, señores, la verdad que es bastante importante. Al igual que también los invito a que me sigan en mi Twitter, que siempre se los dejo en la descripción. Lo que va a pasar es que si llega a salir un IP, cualquier cosita de lo que dice el servidor, que ya saben que empiezan con las betas y todo eso y van posteando poquito a poquito, pues lo que va a pasar es que yo voy a estar pasando la IP por Twitter y todo eso. Así que por así, los invito a que me sigan por Twitter y a que pasen a lo que voy diciendo votar en este increíble, pues se puede decir, qué votación que están haciendo. La verdad estaría bastante genial que se unieran. Como les digo, van a meter un montón de modalidades a Minecraft Pocket Edition. Ya saben que estos son de los mejores servidores que existen para lo que viene siendo Minecraft PC. Y pues la verdad que está bastante bien que pues se una a esta increíble, pues se puede decir que comunidad, la cual va a estar bastante genial porque van a reforzar un montón. Sí, la verdad, estaría bastante genial. Ya saben que ellos también han implementado, pues se puede decir que modalidades que los demás servidores no se han animado y no las han optimizado. Ya saben que estos servidores regularmente están un poco lagosos. Obviamente depende del internet que tú tengas, depende de la computadora. Ya saben que si tú juegas con una computadora súper potente, o sea, vas perfecto, o sea, juegas bastante bien. Y como les digo, a comparación los servidores de PC, a la comparación de los Pocket Edition, es un montón, o sea, son mucho más estables los servidores de Pocket Edition que los de PC, ya que pues no ocupan, se puede decir que tanto memoria en lo que estoy diciendo el host para que esté funcionando correctamente. Como les digo, ellos van a ir muy a tope, va a estar los servidores súper buenos, la verdad van a estar corriendo bastante bien. Y por naciones, ya saben, si quieren lo que viene siendo alguna, se puede decir que la IP y todo eso, ya saben que yo en cuanto salga yo lo voy a poner en Twitter, voy a estar subiendo video y todo eso. Así que fanaciones, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Ya sabes que no te cuesta absolutamente nada, simplemente le das ahí al botón de suscripción y al estar suscrito vas a formar parte de esta increíble familia. Al igual como les digo, los invito a que vayan a votar ahí con CubeCraft para que se unan a Minecraft Pocket Edition, la verdad que estaría bastante genial. Y fanaciones, eso sería todo, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyo el video con su like, no cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Yo me despido, Android, se me cuidan, hasta la próxima, nos vemos.